de 13 a 14 años. Entonces me pusieron a aprender. Pero entonces eran poquitas las señoras que tenían su taller. Pero yo era la más bicha. Rodeada de flores, así encontramos a Francisca Tovar, que con técnica, delicadeza y destreza, a sus 94 años, mantiene vivo el arte de las flores de papel enceradas, una tradición del municipio de Quezaltepeque, que es celebrada cada 2 de noviembre. Yo tenía un niño cuando fui al naren de una señora que fue suegra. Ella ya tenía un tallercito. Así es que ella sí ya empezaba a hacer flores de esta más. Y ella me daba trabajo para que yo hiciera, ¿eh? Y así fui aprendiendo yo. Ya no pueden hacer semillas. Hay gente que no puede hacer mecha. O sea, si le encargan digamos, flor de seda o flor de crespón, nadie le hace porque no aprendió. Y a mí todo eso me enseñaron. Yo antes hacía de todo, gradiolas, azucenas, todo. Pero ahora ya mis manos ya no me ayudan. Esta tradición, que nació hace más de 100 años, se convirtió en una fuente de trabajo para muchos habitantes, que hoy en día continúan su elaboración. Las técnicas para la elaboración de las flores de papel enceradas en el municipio de Quezaltepeque tienen un valor cultural invaluable y fueron reconocidas por el Ministerio de Cultura con una declaratoria de bien cultural el 11 de noviembre de 2020. Es un oficio prácticamente que ya es de ellas, no se pueden desprender porque es lo que aprendieron a hacer de niña. Entonces la flor de papel es una tradición centenaria que se ha quedado en muchas de las mujeres y hombres del municipio, que todavía ven a bien en crear esta pieza artesanal para su subsistencia. Y lo otro, que a través de la técnica artesanal nos regalan esta ofrenda para nuestro ser querido. Es por eso que esta flor no simplemente es un objeto, sino que es un símbolo para el municipio y un símbolo para nuestros artesanos. Eso que estas mujeres artesanas del municipio, la velocidad que tienen en sus manos es impresionante. En cualquier temporada del año usted va a encontrar flores en Quezalte. Francisca Dora Tovar, o Dorita, como es conocida en Quezaltepeque, se ha encargado de heredar a sus hijas esta tradición, convirtiendo su casa en uno de los talleres de flores más famosos del municipio. Porque esto va a volver. Tal vez mis hijas van a aprovechar esos fierros más. Pero ahorita nos hemos dedicado solo a hacer baby Tatiana. Eso todo es de toda la gente. No pide otra clase de flores. Como parte del proceso de elaboración de flores, los cortadores toman un papel importante, ya que es una labor que solo algunos pueden realizar debido al esfuerzo físico que exige. No hay nadie que quiera aprender usted. No hay nadie que quiera aprender. Mire, aquí han venido varios, pero se han corrido. No pegan. Sí, han venido, como le digo, fuertes y no han pegado. A pesar de la importancia que las flores de papel enceradas tienen en la identidad salvadoreña, actualmente su fabricación se encuentra en peligro de extinción. Y son personajes como Dorita, Julio, Baltasar y más de 200 artesanas y artesanos quetzaltecos que buscan preservar este patrimonio. Informó para La Prensa Gráfica, Vladimir Fermán.